y en el mar Valparaíso. Ellas son dos ciudades geográficamente vecinas. Mas ellas están a siglos de distancia en arquitectura, estilo de vida y atmósfera. Vamos a seguir el mismo camino principal. Ah, que es aquí la Avenida Alameda. Casi 70% mismo camino que se utilizó cuando los españoles llegaban desde el puerto de Valparaíso hasta Santiago, o Camino Real. Cruzaremos dos valles centrales, el Valle de Curacaví y el Valle de Casablanca, por un túnel, con escenario y verísimos vales. Luego vamos a llegar a Valparaíso. Recuerden que es un tour panorámico, como para tener ahí la idea de próximamente voltar a Valparaíso, ficar ahí, quedarse más tiempo. Y por eso es que nos vamos al famoso edificio del Palacio de Errázuriz, construido por don Maximiliano Errázuriz. Fueron dos predios más bonitos a su mano izquierda. Cordillera de la Costa, the coast rent for a tunnel that will be in front of us. Okay. La Universidad de Santiago tiene también el planetario, o planetario su cotario. Más el chico está en la mano izquierda. Hay 3 kilómetros y 500 metros. Está para ver aquí las paredes fueron recubiertas para no provocar encandilación a los motoristas. Bueno, amigos, bienvenidos al Valle de Curacaví. Podrán ver aquí a su mano derecha algunos cactus, vegetación desértica. Aquellos cactus son conocidos como áreas de la región. Bueno, aquí en el Valle de Curacaví podrán reconocer que es un punto de encuentro donde las diferentes culturas vienen hasta acá. Para comenzar aquí a ver cómo la gente de Valparaíso se despierta bien temprano por la mañana y está todo el día aquí en el puerto, aquí en el área del plano de Valparaíso, ¿verdad? Que no va. Esta feria es una feria de rolo, como se llama en Brasil. Todas las cosas que no te sirven en tu casa vienen para acá y las venden nuevamente. Y provoca un bellísimo arco iris en tu altar. Lamentablemente fue afectada por el último terremoto, la cual está fechada. Amigos, pueden encontrar a su mano izquierda el Congreso de Chile. El Congreso no está trabajando en la capital de Santiago, está trabajando aquí, en Valparaíso. ¿Por qué está trabajando aquí en Valparaíso? Valparaíso necesitamos una descentralización de poder. Bueno, a diferencia de Brasil, que son casi 500 personas trabajando acá, son 130 que trabajan 3 días por semana aquí. Es preciso en Chile, la Plaza de la Victoria. Centro Social, la Plaza de la Victoria. La primera biblioteca pública nacional de Chile es Biblioteca Santiago Severín, de Most Old. Plaza Brasil, voy a encontrar aquí más de un centenar de palmas reales.
una escultura de la masonería de más de Chile Masons, que asoma a la derecha. El edificio que le pertenece a los carabineros lamentablemente fue afectado por el terremoto de febrero pasado. Se afecta la corriente de Humboldt, que es el agua helada de la Antártica, que sube y cae 140 por 80 kilómetros de profundidad y mantiene siempre el agua por la vida perfecta del fruto del mar, de naturaleza. Más un 16, y se encuentra siempre entre 14 y 16 grados y la temperatura.